Lo primero de lo primero. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Qué serio, ¿eh? Somos tú serios. Yo serio. Yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Nada, no pasa nada. A ver, lo primero que quería comentarte. Todos sabemos la cultura que hay hoy en día, en plan... Lo que me has dicho antes, no pay, no gain, go hard, go home... No me digas, tío. O sea, toda esa tontería de hasta el fallo, hasta la muerte... Etcétera, etcétera. Esa es. O sea, lo que te digo, ¿tú crees...? Eso sería rendimiento, ¿no? La parte de rendimiento. ¿Tú crees que rendimiento... y salud lo primero, van de la mano? Culturismo, salud. El rendimiento trae consigo algunos beneficios respecto a la salud. Pero el rendimiento nunca va acompañado de la salud. O sea, si una persona realmente está compitiendo y quiere conseguir grandes resultados, la salud se va a ir por otro lado. O sea, se va a ir a tomar por culo. El rendimiento en sí no va a conllevar que una persona esté más saludable. Vale. Luego, por otro lado, si una persona trabaja salud, puede mejorar su rendimiento hasta cierto punto. Claro, eso es. Pero muy limitado. O sea, una persona que no hace nada, una persona sedentaria o una persona que no hace nada, hace un trabajo de salud, hace un periodo de fuerza o dirigido a la salud y lógicamente va a mejorar el rendimiento porque antes no hacía nada. Claro, compara con nada. Una persona que está dirigiendo su esfuerzo su trabajo, su entrenamiento a rendimiento, no va a mejorar la salud. Es más, seguramente va a perjudicar otras partes de la salud porque el rendimiento y el deporte conllevan otras cosas. O sea, no está dirigido a mejorar la salud de uno, sino sí, que está dirigido a la competición y la competición no conlleva lo otro. De mejorar que son necesarios. Claro, entonces, eso que te digo. Siempre que esté, si no recuerdo mal, a lo mejor aquí meto la pata, creo que era un 12%. Sí, por ahí va, 12, por ahí va. 11, sí, sí, 11, sí, sí, 12%, sí. Va por el 12. Creo que son grasas que el cuerpo tiene que tener. Entonces, eso es lo que te digo. La grasa está en el cuerpo por algo. No lo han puesto para... Ya, pero que es lo típico, eso de énfasis de hay que bajar la grasa al tal por cien. Yo creo que ni es rendimiento. Se busca rendimiento, yo creo que hasta un punto ni es rendimiento. Hasta cierto punto, cuanto menos... Visual, rendimiento visual. La cosa de rendimiento visual. Porque dije... ¿Culturismo? Claro, ya. Sí. Por eso te había dicho. Sí, bueno, sí, sí. Va dirigiendo un poquito más al culturismo. Claro, gracias. Al culturismo, al final. Si tienen que... O sea, es un... Es un trabajo de estética, o sea, es un... Sí, sí, al fin y al cabo sí. Es sí. una competición estética, sí, sí, sí. es subjetiva, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí. el que... El rendimiento que es, claro. Desde fuera, el jurado lo que ve... Sí. Y es estética, o lo que ellos consideren que está mejor o que está peor. Entonces, claro. Al final tienen que bajar los niveles de grasa, pero bajar los niveles de grasa por encima de lo recomendable. Sí, y eso te lo digo yo, bajo experiencia, no es nada saludable, tío. Tienes frío todo el rato, o sea, no rindes, o sea, haces las cosas, entrenas, acabas y... No rindes. Bueno, lo segundo, que más o menos lo hemos comentado, pero ¿qué consideras tú un entrenamiento saludable? O sea, más o menos, intensidad, ¿entiendes? Rendimiento. Depende de la persona todo, ¿no? Eso está... Eso va a depender de la persona. Sí, claro. O sea... Pero, por ejemplo, 7 días de la semana, entrenar todos los días 3 horas, ¿tú crees que eso es salud? Por ejemplo. Lógicamente no. Entiendo, vale. A ver, si no, Organización Mundial de la Salud. Dices 2 horas a la semana de una intensidad moderada. Podríamos darle un poquito más, ¿vale? O sea, ellos no se van a pillar los dedos con 2 horas a la semana, intensidad moderada, sí. ¿Vale? Y a lo mejor estamos hablando de personas sedentarias, de personas que no hacen nada. Eso es una recomendación para una población muy, muy general, o sea, que no... Sí, ellos siempre nunca se pisan los dedos. Como los médicos. Sí, un médico dice, mejor estate quieto, no hagas nada cuando te pasa algo, porque ellos no se quieren pillar los dedos. Sí, sí, eso, bueno. Entonces, bueno, yo generalmente con las personas que trabajo trabajan 2 horas a la semana, pero sí que es verdad que la intensidad es un poquito más alta que, no digamos que es moderada. Vale. Y al final el entrenamiento se lo dirijo yo, entonces van a hacer mucho más que si estuvieran ellos solos. Eso está claro. No sé. Sí, eso... 3 horas a la semana. Eso es lo que dices tú. 4 horas a la semana, siempre guardando descansos. Más vale días a... Dejar un día entre medio para descansar, más que hacerlo todo seguido y luego tirarte 4 días sin hacer nada. O sea,
Ya depende de cada uno. Es que esto es todo un depende siempre, ¿no? O sea, ¿cómo viene la persona antes? ¿Cuál es tu nivel? Porque si tú ya eres un deportista, pues a ti ya a lo mejor, o sea, a ti se te va a poder exigir un poquito más, la intensidad va a ser un poquito más Sí, el cuerpo está alta. más adaptado. Luego, a lo mejor tiene alguna enfermedad cardiovascular y a lo mejor no es tan conveniente meterle intensidad, porque también se está viendo que es bastante más saludable hacer trabajos más cortos con intensidades más altas. Sino el hit y todo ese tipo Va de. tirando, va tirando por la alta intensidad. Sí. A lo mejor hace un trabajo de 20 minutos y puede ser mucho más beneficioso que un trabajo de una hora. De hora. Vamos a hablar a lo mejor de un trabajo aeróbico de una hora, tiene un gasto cardíaco más alto que si haces un entrenamiento de HIIT, que son 20 minutos con cambio de intensidad. Al final, el gasto cardíaco que has tenido con la hora es mucho más alto que el HIIT, y al final es mucho más beneficioso el HIIT que el aeróbico, Claro, porque entonces se tira más a la calidad, ¿no? Es claro, sí se tira. no estará haciendo. Bueno, calidad, y tampoco hablaré de calidad Bueno. porque cuando tú ya vas acumulando cierta fatiga en los últimos hits, tu coordinación muscular tampoco va a ser la misma que tenías al principio. Entonces, Vale, tampoco va. hablamos por ahí, Ah, pero sí que es vale. verdad que estimulas un poquito más. Hay fibras raras, o sea, tienes fibras tipo 2, fibra rápida, y fibras tipo 1, fibras lentas, y estimulas un poquito más las fibras rápidas, que también es verdad que tienen más receptores insulínicos, y esos receptores insulínicos al final te van a prevenir, por ejemplo, o van a ayudarte a prevenir una futura diabetes, o sea, te van a ayudar en eso. Entonces, por ejemplo, por ahí ya te vamos diciendo que es un poquito más ¿Qué te ayuda? interesante ese HIIT. Las fibras tipo 2 son más grandes, tú solo tienes que comparar un velocista y un maratoniano. El velocista, ¿cómo está? Sí, yo Fijaos, tiro. si, no, si tú te imaginas a Usain Bolt, ¿vale? O sea, ese tiene un desarrollo de fibras tipo 2. También es verdad que la gente De color. de color tiene no, que nadie se sienta Políticamente ofendido, que correcto. nadie se sienta ofendido aquí, ¿no? Esa parte. La gente de color en cuanto a nivel de fibras tipo 2 tienen un mayor porcentaje que nosotros. Sí, está O claro. sea, que el caucásico. Eso. Políticamente correcto. Políticamente Sí, correcto. no, y yo también lo que te quería decir del tiempo que te he dicho antes de calidad, iba referido, por ejemplo, a la gente que dice, pues yo entreno en el gimnasio todos los días 10 horas. Es que Y te digo, entiendes, y a lo depende de la mejor. intensidad, y a lo mejor Sí. cuando tú. Pero Esa esas 10 horas, persona. qué calidad de entrenamiento estás haciendo? Pero es que ¿Entiendes? esa. Vamos a ver, es que esa persona que se tira en el gimnasio 10 horas, a lo mejor ha estado 3 horas hablando por. O Eso es lo que sea, te estoy diciendo. Eso es lo que ha te estoy estado media hora diciendo. entrenando Claro, y 2 horas y media hablando por eso es lo que WhatsApp. te estoy Se diciendo. sienta En la máquina de en un leg bíceps. extension y empieza al Tinder. Me gusta, me gusta. No, esta no me gusta. Me gusta, me gusta. Entonces, al final dice, hasta 3 horas en el gimnasio, sí, pero ¿cuánto tiempo ha entrenado? Entonces. Y lo de la concentración no es tontería, pero, o sea, concentrarte en el músculo que estás Eso no trabajando es tontería. En la se ha demostrado que percepción es una que burrada. tengas. Sí, Es una le burrada. puedes meter mucha más intensidad Es una de burrada. forma La consciente. gente Yo se cree. No, claro, o sea, es. trabajo mucho con la gente más cuando yo le digo, en este ejercicio tú tienes que notar este músculo, y a lo mejor empiezan y no lo notan. También es verdad que los músculos, cuando están atrofiados, una persona sedentaria que empieza al principio, su musculatura no tiene la misma, o sea, no tiene la misma, ni la persona tiene la misma percepción corporal de su musculatura, y además que ese músculo está inhibido. Está como si hubieran cogido y le hubieran hecho así los interruptores, para Sí, abajo, está pum, pum, nivel. pum. Entonces, le va a costar un poquito más activarlo. Por supuesto que esa persona tiene que concentrarse en el músculo que yo le estoy diciendo que tiene que activar con ese movimiento, y luego lo va a notar mucho más fácil. O sea, De yo lo forma que. O consciente, un sea, trabajo de forma. al cabo de 2 semanas nota mucha más intensidad. Al principio depende de la persona, si tiene también el músculo tiene memoria muscular. Entonces, si antes ha hecho deporte o no ha hecho deporte, yo me encuentro que a lo mejor una persona el mismo día no lo nota y se tiran 2 semanas, 3, si le cuesta mucho a la persona acabar de encontrar esa percepción muscular. Y luego hay gente que a lo mejor la misma sesión, que al principio no lo notaba, cuando lleva 3 series, Ya. ya lo nota y dice, ah, vale, ahora sí, ahora lo noto, Sí, ahora lo noto. sí, Antes sí. Sí, a mí decía, me ha pasado, a mí me antes ha lo notaba pasado. en el otro lado. Sí. Y también es verdad que su percepción corporal no es muy buena. Y es cierto que concentrarte en el músculo va a aumentar esa intensidad. Sí, bueno, luego también es lo que estábamos hablando también a lo mejor relacionado con la visualización. Ya llegamos al punto ya extremo. Plan de Eso hay ponerte. estudios, hay estudios Sí. Eso ya lleva al extremo, en plan, ni siquiera trabajándolo, visualizándolo, que llegues a trabajar el músculo por sistema ¿Eso dónde lo nervioso. has oído tú? ¿Eh? ¿Eso dónde lo has Uf, lo oído? he leído, tío, ¿Lo has también. leído? Y. O lo he oído. ¿Por qué? No sé, ahora No, mismo. porque, a ver,
me parece curioso que sepas un poco de eso. Con personas con hemiplegias, se están haciendo, o se han hecho estudios, eso se llama entrenamiento cruzado. Y lo que se está haciendo es que esa persona, engañando al cerebro, consiguen obtener beneficios en el lado opuesto, o a lo mejor en ese lado que tienen, o sea, sí, que no hay función en un lado, y están consiguiendo que empiezan a mover los deditos, que empiezan a mover cosas, o sea, simplemente con esa visualización, o realmente más que la visualización es que tu sistema nervioso empieza a funcionar el otro lado. Entonces a lo mejor tu cerebro está pensando que ese, ese lado que está paralizado está, 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 está funcionando. Ah, yo no sabía que lo utilizaban en terapia. Los resultados... O sea, yo tenía, yo lo que te decía es, por ejemplo, pues nadadores de élite, atletas de élite, trabajan, visualizan la tal. Sí, por parte de salud, recuperación, tal, sí. Tiro más para salud. Está guay. Yo tiro más para salud, sí. Y por supuesto que si visualizas. Yo había leído rendimiento. Claro, yo había leído rendimiento. Tampoco sé la diferencia, o sea, ¿cuánto es la diferencia? Porque al final una persona que tiene, o sea, un deportista o un deportista top, para mejorar un poquito más, para mejorar una milésima, tiene que hacer barbaridades. O sea, yo, tú coges una persona sedentaria y, o una persona que... Sí, el cambio es brutal al principio. Y hace cuatro cosas y mejora mucho. Sí, es brutal. Ahora, esa persona ya van a hilar muy fino. Sí, entonces, cualquier cosita, por mínima que sea, la van a intentar probar para mejorar esos resultados. Sí, al final ellos viven de eso. Sí. ¿Vale? Entonces... visualización, en ese punto yo no sé hasta qué punto puede mejorar. O a lo mejor mejora algo o no, o es más subjetivo, a lo mejor es un plus de motivación o no, y con eso le deja aumentar. Pero yo tirándolo a nivel de salud, hay algunos estudios, también luego hay otros que te dicen que no, entonces vamos a ponerlo todo sobre la mesa, hay unos que te dicen que no, y hay otros que te dicen que sí, que se encuentran algunos resultados, que se encuentran mejorías en personas con hemiplegias, que o sea, intentando pues, engañar un poquito al cerebro, de que de activar ese sistema nervioso por otro lado, crear nuevos canales, y mejorar un poquito. Joder. Veremos si en un futuro eso va a más. Así como dato curioso, lo que te está diciendo de élites, por ejemplo, leí que Michael Phelps practicaba carreras con las gafas... tintadas, ¿entiendes? Que no veía. Entonces, él tenía tan introducida la carrera dentro de él, se sabía las brazadas de memoria hasta tocar un lado, sabía cuándo tenía que volver. Él decía que era como darle al play de una película y él se ponía en tercera persona. Dice, él ya sabía que él iba a hacer eso. Entonces, antes de nadar, él ya sabía lo que iba a hacer, ¿entiendes? ¿Tú piensas que él repetía. Exactamente. ¿Tú piensas que la natación, por ejemplo, es un deporte cíclico? Al final es brazada, 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 brazada. O sea, es un ambiente muy seguro. Por así decirlo, o sea, no hay nada que cambie. O sea, no hay bloqueo, coges, no hay... Si tú coges otro deporte, un deporte, yo qué sé, o sea, típico deporte, fútbol. Fútbol, ¿vale? Baloncesto, balonmano, sí. Tenis, sí, ¿vale? Que no es cíclico el cambio. Hay cosas que cambian. Sí, factores que no puedes controlar. Son factores que son impredecibles. Sí, sí. Tú coges natación, es una piscina, que es rectangular, él sabe cuánto mide la piscina y sabe cuántas brazadas tiene. O sea, siempre va a repetir lo mismo. Al final, sí, es lo que tú dices, es como darle al play y él tira para adelante. Él lo que decía que repetía. Él visualizaba ya la victoria. Sí. ¿Cuánto tiempo se tira nadando Michael Phelps? Pues todo el día. O sea, decía que se pasaba más horas, en plan, coño, ¿es horizontal o vertical? ¿En horizontal? Claro, entre dormir y nadar, que en vertical. Dice que en vertical estaba 2 horas al día. O sea, dice, estaba así todo el día. Bueno, ya sabes que estoy haciendo el desafío, 30 días haciendo bodybuilding, tal. ¿Tú crees que es un deporte saludable? Hablando de bodybuilding ya, centrándonos en bodybuilding, culturismo. No. Vale, ya está, ya vamos para casa. Ya está, bueno, venga, hemos acabado la entrevista. Saludable no. Aparte, que hemos hablado que el rendimiento no lleva salud. Sí. Vamos a hablar de rendimiento, entre comillas, en culturismo, porque, o sea, te he dicho, no sé si considerarlo como tal un deporte o es una cultura que hay en los gimnasios, es una cultura que viene ya de muy atrás. A lo mejor habrá gente que diga, cabrón, ¿cómo dices que esto no es un deporte? Ya, sí. Tal, bueno, cada uno tiene toda su opinión. Es como un compendio, tío, es como que coge lo mejor de todos los esto para... Coge lo mejor, yo lo dudo, o sea, hay muchas cositas, por ejemplo... ¿Qué entrenamiento estás haciendo tú? Pues yo ahora estoy haciendo un... ¿Cómo se llamaba, tío? No sé, un 5x5, no sé cómo se llama eso. Es que yo no tengo ni puta idea. Rima fácil, ¿eh? me lo está llevando un amigo, se llama César, que tiene un canal también y tal de bodybuilding y eso.
Pues a ver, yo que tengo dos rutinas, rutina sentadilla, press banca y... Lo primero es, o sea, 5x10, 5 series, 5 repeticiones. Sí. A ver. Con los movimientos básicos, pues sentadilla, press banca, remo... Para mí ese... Para peso mí, muerto. En mi opinión, ese entrenamiento no está bien dirigido ahora mismo para ti. O sea, lo primero es... O sea, en 30 días dudo mucho que consiga grandes resultados, ¿vale? Pondré tus palabras en blanco y negro el día 30 en plan, no conseguirá resultados, no tal, no sé qué, no, no, y sea, levantaré 200 kilos. Vamos a ver. No, ya, sí, tú sí. Tú estás haciendo un trabajo de fuerza máxima. Sí. A 5 repeticiones. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, fuerza máxima, con grandes cantidades de peso. Yo te digo que, desde el punto de vista de la salud, eso no es lo más recomendable para una persona que acaba de empezar. ¿Tú antes has hecho algún periodo de adaptación antes? Me dijo que hiciera una semana de adaptación, pero como yo soy un cabezota, no la hice. Semana, ya, es muy poco. Es como si no hubiera hecho nada. Ya. O sea, no, y no la he hecho, y no la he hecho. Yo te digo que al menos te hace falta, o sea, mínimo 6 semanas. De adaptación. Sí, y de ahí, yo no pasaría directamente a un periodo de fuerza máxima. ¿Vale? O sea, te has dejado algo más por el camino. Ya. Sí, me dijo que no hiciera fuerza máxima. Me lo dijo. Y más teniendo en cuenta que el culturismo se basa en la ganancia de tamaño muscular, ¿no? No lo sé, no tengo ni puta idea. Sí, o sea, se basa en... O sea, al final son músculos más grandes. Entonces, a ver, él me dijo... Con fuerza máxima, en los primeros periodos, si no has hecho nada, vas a ganar masa muscular, pero... Como su nombre indica, es fuerza máxima. O sea, tú vas a ver incrementada la fuerza por vía neural. O sea, por vía del sistema nervioso. Sí. El trabajo de hipertrofia o un programa dirigido a la ganancia de masa muscular, de hipertrofia, entre 8 o 12 repeticiones, con cargas más medias, no cargas tan altas, porque a lo mejor, yo no sé si él te habrá hecho una RM, te habrá hecho un test de... No, me la hice yo más o menos el primer día, le hice una RM para luego ir, pero vamos, que me pongo... ¿Cuántos cargas? ¿Qué te pones de la carga? Pues yo me estoy poniendo como un 90% o una cosa así. Pues ahí está, o sea, un trabajo bueno, de fuerza máxima. Bueno, sí, 85-90%. 85-90%, la hipertrofia pues eso va a llegar máximo a un 85%, pero ya te digo, con repeticiones más altas y a lo mejor ya en las últimas semanas del periodo de hipertrofia. O sea, yo no he visto periodizaciones de culturismo, pero vamos, o sea, yo sí que, o sea, de otro tipo de periodizaciones, un periodo de adaptación, un pequeño periodo de hipertrofia, porque a lo mejor en un deporte, en otro tipo de deporte que no se vaya buscando el aumento de la masa muscular, pues puede ser, entre comillas, perjudicial, porque va a tapar otro tipo de calidades para el deporte. Entonces, de ahí se va a pasar muy rápido a ese periodo de fuerza máxima, pero dirigido al culturismo, en el que quieres aumentar masa muscular, hacer un periodo de fuerza máxima de primero, o sea, no lo veo lógico. Cuando además te has dejado mucho trabajo de progresión por en medio. Sí, yo da lo loco. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Las cosas van poco a poco. Sí, 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 está claro. Como dijera, el deporte o la salud, no, para mí no es una carrera de corta distancia, sino de larga distancia. Sí, está claro, está claro. Tú te puedes lesionar, o cualquier persona que empiece, si coge y hace eso directamente, lo mismo coge y se lesiona a las 2-3 semanas, o empieza a dolerle articulaciones, tendones, lo va a doler seguro, porque no hay, el tendón se adapta mucho más tarde que el músculo. Sí, es verdad. Entonces, no ha hecho una progresión adecuada, se va a lesionar y al final, como dice, bueno, me he apuntado al gimnasio un año, he estado un mes haciendo una burrada y luego cogí y me lo tengo que dejar. Vale, sí, entonces, sí, sí, es típico. Al final no hago nada, lo cojo con muchas ganas, quiero ser el mejor en un mes y no consigo nada. ¿Vale? Sí, estoy de acuerdo. O sea, respuesta, no. ¿Vale? Resumen es que no. Vale, y ahora después, yendo, más o menos ya lo has dicho, pero digo, ¿tú crees que en los 30 días que estoy haciendo, voy por el día 20 y algo, me quedarán 10 días, 9 días, ¿tú crees eso, que el día 30 voy a notar un aumento, pues ya sea de fuerza o de volumen o de, ¿entiendes? ¿Qué he notado? ¿Eh? ¿Qué he notado? ¿Cómo que qué he notado? Claro. Llevo 20 y pico días. ¿Qué he notado? ¿Qué he notado? Diferencias. ¿Tu cuerpo? ¿Qué he notado en tu cuerpo? Sí que levanto mucho más peso. En todo. Eso sí que lo he notado y me adapto más. O sea, bueno, hay una adaptación por vía neural. Claro. ¿Vale? O sea, grande, pero... Vamos a ver, lo primero es...
Que me duelen las lumbares de la hostia, porque la hago todo peso libre, entonces tengo esto que... Tengo las lumbares que flipas. O sea... Primero, eso es lo primero. Primero te duelen cosas. Hostia, muy claro. No es una progresión adecuada, ¿vale? A ver, me duele, luego, pero... Hay un aumento de fuerza por vía neural. Sí, eso sí que, ¿vale? Aumento. Eso es lo que hemos hablado del trabajo de fuerza máxima. ¿Ganas en tamaño muscular? No sé. Puede, sí, un poco sí. Nada, o sea, a lo mejor te notas más duro. No, ya estoy un poquito más apretadito, ¿no? Y ya está. O sea. ¿Sabes que el día 30 tengo que hacer las poses de culturismo? Sí. Tú, sí, tú lo sabes, ¿no? Pero, vale, vale. Tú sabes que... Eso te lo vas a grabar, ¿no? Sí, sí, tú sabes que... Ay, no. Eso me lo pasas. No, pero tengo... Bueno, eso lo corto. Tengo con pensado... Con tanguita y todo. Más o menos. Tienes que poner tanguita, ponerte moreno. El aumento por vía neural. Que te duelen cosas. Eso me duele. ¿Vale? Que te duele la zona lumbar. Espera. Un momento. Maquillaje. Ay. Me encanta. Te he dicho. Vale, ya está. Vale, pues no, eso me has dicho que si me notaba duro o no sé qué. Se lo quitas. Claro, sí. Sí. No, sé no tengo que cortar cosas, ni. No te excitas, tío. Oh, tío, claro. Eso yo ya no quiero saber nada. Yo, vale. Tus cosas, eso es algo personal. Entrenador, ¿con qué me pongo duro? Eso no. Quita esa parte de aquí, ¿eh? A mí no me toque. No. O sea. Van a haber unas pequeñas adaptaciones. Pero que lo que te estaba diciendo, o sea, que no. O sea, tú tendrías que haber hecho un periodo de hipertrofia. Uh-huh. Para aumentar masa muscular. O sea, ese aumento de fuerza. A lo mejor no es tanto por esa mejora del sistema nervioso, sino porque... No sé, o porque le he perdido miedo, yo qué sé, no sé. Ahí está. Ah, o sea, tú estás haciendo carga... O sea, si tú has hecho una RM el primer día, a una repetición al final... Pero tenía miedo a meter más. Estás diciendo que estás levantando un 90%, no, o no lleva, o me está engañando y no llevas las cargas reguladas, o... Bueno, reguladas. Porque el primer día, entre comillas, tú eras capaz de levantar ese peso. Sí. ¿O no? Sí. Pero es que, no, pues claro, a ver, claro, porque o tú... Estás... O has retesteado. Claro, he aumentado una RM, la he aumentado. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo, pues, peso... Las ganancias que tienes son por vía neural, pero no. Que te digo que no son grandes ganancias, ¿sabes? Es que tú piensas que una persona, si tú antes has hecho también deporte, el músculo tiene una memoria... Tiene memoria muscular. Y si antes no estabas haciendo nada, había una pequeña atrofia muscular, mejoras un poquito... Y enseguida notas un pequeño cambio, o sea, pero que no es gran cambio, no es un gran cambio, menos en un periodo de un mes. No. Y luego dirigido al culturismo, o sea, aumento de masa muscular. Nada. O sea, no vas a notar ninguna diferencia. Y menos dirigiendo los entrenamientos. Muchas gracias por animarme, tío. Ya voy a hacer los últimos 10 días súper contento. No, pero lo que sigue es... Tienes que alargar el periodo. Pero, ya, pero quería hacerlo, la gracia de hacerlo en 30 días. A ver, sí que he aprendido muchísimo de eso, de ejercicio, pues lo que tú dices. Trabajar conscientemente, tienes que trabajar más esto, tienes que tal... Mi punto de vista es que... O sea, desde el punto de vista de la salud, es... me falta más trabajo en la espalda. Desde el punto de vista de la salud, porque, y luego hay ejercicios que no son recomendados, como el permilitar que tú estás diciendo. O sea, el hombro se compromete mucho la salud del hombro, entonces... Pues no me gusta, el permilitar no me gusta la puta mierda. El permilitar se compromete mucho la salud del hombro. No me gusta. El prebanca, por mucho que tengamos una cultura de hacer mucho prebanca y tal, también se compromete la salud del hombro. Claro, me dicen mucho que haga la retracción escapular, bajarlos, tal. No, claro, para no hacer daño de hombro. Retracción escapular, bajas hombros, tal, haces el puente y eso. Y sí que es verdad que yo antes... Con el puente... Yo qué sé, pero se supone que es reacción natural, yo no lo hago. O sea, sale, cuando haces retracción escapular sale el puente, no sé, yo no hago... ¿Entiendes? Yo hago... Me sale. Para la salud de la zona lumbar, yo creo que el puente no es muy... Entonces, ¿qué hago? ¿Hago así? No puedo apretarme contra el banco. No, es que es imposible. Vamos a ver, el puente te hace... O sea, el puente, digo yo, el banco te hace un tope mecánico ahí. O sea, tú no puedes juntar bien las escápulas con el banco detrás. Ese es el problema del press banca, realmente. Y luego también, yo que sé, no sé si los codos los abres mucho, los tiras hacia abajo... Los bajo. Me dicen que los bajo. Vale, por ahí... Andar, claro, yo intento hacer lo máximo. O sea, desde mi punto de vista, desde ahí andan afectados. Luego, el pre-militar,
A mí no me gusta. Todo lo que a lo mejor has prevenido en el pre-banca, juntando escápulas, tal, no sé qué, pues te vas al pre-militar y la verdad es que los ejercicios de culturismo para el hombro no son los más adecuados para su salud. O sea, como te digo, no es solo todo lo que reluce. Al final, desde el punto de vista de la salud, más masa muscular no significa más salud. ¿Vale? O sea, que un ejercicio active más, yo qué sé, la fibra del deltoide o que active más la musculatura, no significa que sea mejor. Al final estoy comprometiendo la articulación y eso, pues a la larga, tengo 20 años, no me va a doler. Acabo de salir del huevo, pero cuando tenga 40 o cuando tenga 35, a lo mejor empiezan a aparecer dolores y digo yo, y me pregunto, hostia, ¿de dónde viene esto? Y quizás haya que volver un poquito atrás y decir, hostia, pues esto no lo tendría que haber hecho, ¿vale? Entonces, por eso te digo, o sea, y luego, para mí, desde mi punto de vista, un poquito más de ejercicios detrás, ¿por qué? Porque la gravedad hace su función, tira para abajo, mi cuerpo hace esto. Si trabajo mucho pectoral, que la mayoría de gimnasios se van mucho a hacer pechito, ¿vale? Trabajo mucho pectoral y no le meto caña detrás. Si la gravedad te estoy diciendo que tira para abajo, luego aparte hoy en día estamos con los móviles, con ordenadores. La posición. Al final, la musculatura de adelante se va a quedar retraída, se va a quedar bastante acortada, la larga, cifosis dorsal, vamos a ver mucha gente en el gimnasio que va así, ¿vale? Entonces, sí, tío, mira, sí, vale. Mira para adelante, tío. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿te ha caído algo al suelo? ¿No? Entonces, pero es como agresivo y todo, es como sí, en plan. Sí, o sea, ¿no? Levántate un poquito, no pasa nada. O sea, orgulloso. Sí, sí, ¿vale? Sí. Entonces, eso es lo. Al final, lo que estamos haciendo es ayudando a esa. Como te digo, o sea, a la gravedad, a nuestras posiciones habituales, yo que sé, voy en el coche, voy al ordenador, cojo el móvil, estoy todo el día así, ¿vale? Entonces, musculatura delante acortada, la de detrás se queda como muy extendida, cápsula retraída, al final acabo aquí. Más dolor, ¿vale? Pinzamiento de tendones, al final, a la larga, dolores, vale, lesiones, si encima luego cojo ya un premilitar, lo aumento. Pues sí, el dolor, o sea, dolor de hombro sí que nota un poco. Ahí está, o sea, van apareciendo más cosas. Peso muerto, yo no sé si lo hacen bien. Me encanta, no, tío. Vamos a ver. Pero yo no lo he visto. También, problema de los gimnasios, mucha gente no sabe hacer el peso muerto. Un peso muerto, si no lo haces bien, te va a hacer daño en la espalda. Sí, hombre, claro. Vale, entonces. Sentadillas, ¿hasta dónde bajas? Aquí hay mucha controversia. Aquí. A ver. Mira, bajo, rompo la paralela, más de 90 grados, la cosa, no toco con el culo el suelo, porque me han explicado que no sé qué, te hace otra curva, no sé qué mierda, así que no es bueno. Aparte de lo de la espalda... Que no hay que hacer muchas curvaturas o no sé qué, que no hay que romper la natural. O sea, tú piensas que la espalda, siempre que vaya cayendo... O sea, la espalda tiene su curvatura natural. Hace como una especie de... Hay que respetarlo. Luego, al final, el trabajo compresivo de la carga no te va a dañar. Otra cosa es que tú esas curvas las empiezas a sacar de su... Por ejemplo, si tocas con el culo al suelo, sí. A ver, si tú llevas desde que tienes 6 años, si tú eres una altera, haces halterofilia, llevas desde los 6, 7 años... Haciendo sentadilla. Una especialización... O sea, muy pronto empiezas a hacer ese tipo de deportes, tus estructuras óseas, tus caderas se van a modificar por esas adaptaciones que va a tener con el tiempo y tú vas a ser un alterado de puta madre. Ahora, tú eres un tío que ya tienes 16 años, 17 años y te quieres empezar a hacer eso y quieres hacer lo mismo que ellos hacen y empiezas a compensar de otra manera. Pero es que ellos tienen una rotación externa mucho mayor que tú y ellos pueden hacerlo, cosa que tú no, y quieres llegar a lo mismo. Luego, estamos diciendo, si yo te digo, si tú eres una altera y tu deporte te requiere ello, porque yo no estoy diciendo que una cosa no se tenga que hacer o se tenga que hacer, solo estoy hablando desde el punto de vista de la salud, o sea, ya cada uno que haga lo que quiera, o si tu deporte te exige ello, pues para adelante, o sea, si te dedicas a levantar peso y el peso y en la normativa pone que se tiene que levantar así, pues, o quieres levantar el máximo, pues sería rendimiento, o sea, estamos hablando de rendimiento, sí, es lo que hay. Yo no estoy diciendo que no tengáis que no se tenga que hacer una cosa, oye, si tu deporte te lo requiere, adelante, entiendo lo que te quiero decir, pero sí que es verdad que o sea, cuando tú estás bajando, conforme tú vas bajando,
el menisco interno de la rodilla cada vez es más comprometido. Aparte de lo de la espalda, que... Tengo un colega que está lesionado de rodilla también, no sé qué tiene. Y dice, y luego te ves por ahí, yo qué sé, o sea... Montones de personas, no, es que hay que bajar para abajo porque es natural, porque los niños se ponen... As to the grass lo llaman. Da igual como lo llamen, ¿no? As to the grass. Los chinos se ponen ahí abajo, vale, tío, o sea... Si lo que tú quieras, si lo puedes hacer... Pero no quita que tu menisco medial, tu menisco interno, pues se va a ver comprometido. Y es cuestión de tiempo, carga, repeticiones. Cuanto más peso, pues peor todavía. Y la gente lo dolerá y se pondrá ahí su vendaje, se pondrá sus cosas, sus chorradas. Y le seguirá doliendo y lo harán igual. No, es que activa más la fibra. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero... desde el punto de vista de la salud, pues te estás jodiendo. Cuando tengas 40 años, pues si te duele todo, pues allá tú. No sé, yo estoy haciendo las series con 110 de sentadillas. Y bajar hasta 5x5. Es una brutalidad para llevar una... Sí, yo pensé, tío, lo que... Me parece demasiado para una persona, o sea... A ver, sentadillas sí que lo he hecho antes, digamos. A lo mejor, porque yo he hecho atletismo, sentadillas sí que yo lo... Yo sé cuánto de fuerte es lo suficientemente fuerte uno, ¿no? O sea, como decir, cuanto más peso levanto, mejor... Hombre... Si la haces con buena técnica, sí, ¿no? No. ¿Por qué? Porque estoy hablando de, o sea, salud uno es cuanto más fuerte, mejor. O sea, puedes estar comprometiendo muchas estructuras articulares o algún ligamento, o estás jodiendo a lo mejor el tendón, o tu progresión no la adecuada. ¿Vale? O sea, a lo mejor te empiezan a doler la parte anterior ahí de la rodilla, la parte un poquito más baja, y a lo mejor te estás jodiendo el tendón un poquito, porque tu tendón no se ha adaptado. Estás levantando cargas súper altas y tú no has tenido un periodo de adaptación adecuado. O sea, ya a veces con periodo de adaptación adecuado, la gente le duelen cosas. O sea, que tú, cuanto menos... En peso muerto, por ejemplo, está haciendo con 130 la serie, yo pues, de Zingbol. Parece mucho. Tampoco sé tu experiencia previa... No, peso muerto no tenía. Yo no sé peso muerto. Has hecho anteriormente... Peso muerto casi no. No sé, que ya depende de cada uno, si ha hecho mucho deporte antes. Si eso para ti es mucho o no, pero bueno, yo te digo que para mí me parece una barbaridad para el tiempo que lleves. A lo mejor hay alguno que lleva 2 años, también es verdad que a lo mejor está ahí todo el día con el móvil. Sí. Con el Tinder. Stop.